Bueno, presidente Samper, ¿cómo está? Muchas gracias que está aquí en Canal 11. Bueno, bueno nosotros en su oficina y nosotros de Canal bueno, 11. Bueno, es, es, es una manera de estar en México que me complace muchísimo. Gracias. Este, ¿qué, ¿Qué es la vida de un hombre que fue presidente cuando deja de ser presidente? Y deja de ser presidente mm. realmente relativamente joven, ¿no? Hay, hay todavía como muchos impulsos en la vida, muchos intereses, ¿no? Claro, es decir, cuando uno regresa al sector privado después de ser presidente... O sea, privado de secretaria, sí. privado de mensajero, privado, de cualquier apoyo, pues eh, comienza a buscar qué hacer. Al principio es uno, después es uno y la mujer, después es la mujer la que busca qué puede hacer uno. No, hay maneras de ser expresidente. Algunos expresidentes se dedican a, a, a ventilar el, 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 el complejo de los, de los antecesores, que es a opinar sobre todo lo que dicen los. Los, los sucesores a estar en desacuerdo a mandar memorandos era el, el, el modelo de Nixon pues sí. otros expresidentes se, se sustraen totalmente de la vida pública ese podría ser el, el modelo de Reagan por ejemplo sí. no quiero mencionar casos colombianos porque entonces dicen que estoy haciendo política <laughs> y estamos y, cerca y, de elecciones y yo quizás me aproximaría al modelo de Carter que es buscar cosas que le produzcan a uno satisfacción y no necesariamente eh, es la mantenerse en la actividad política. Entonces estoy dedicado digamos a, a apoyar el proceso de paz del presidente Santos, estoy dedicado a unas fundaciones que se dedican a salvar el río Bogotá, aquí en Bogotá, o a promover la humanización del conflicto, y algunas actividades internacionales porque acabo de dejar una sur, que era un escenario privilegiado pues para ver la región suramericana sí eh, presidente samper eh, dentro de las cosas que uno hoy alcanza a apreciar que a lo mejor usted no vivió tan directamente por cuestión de tiempos es algo que yo llamaría la impopularidad de los presidentes les eh, digo ve el caso mexicano ve el caso brasileño ve el caso mm. incluso podemos hablar de Europa mm. rajoy, Podemos hablar del caso en el propio, propio Colombia con el presidente Santos eh, Macri, que empieza a tener una, una baja muy acentuada. Sí. ¿Qué pasará? Bueno, primero yo creo que ese es el efecto, primero las redes. Y es que las redes funcionan como un mundo subterráneo que lanza eh, lo que se llama posverdades, que a mí me gusta más la palabra, medias mentiras o medias verdades. Que de alguna manera pueden encarnarse a través de los medios de comunicación y que generalmente son, cuando son positivas, ayudan mucho a convocar, pero cuando son negativas, son demoledoras, porque no hay manera de contestarlas, porque se mueven en un mundo absolutamente artificial. Cuando usted ya se enteró y trata de contestarlo, ya eh, pasa de, pasa de, ha, ha pasado el tiempo y eso ya no tiene interés lo que usted diga. Y hay otro fenómeno que se da mucho en América Latina, que es el avance de unos poderes fácticos. Sí. Eh, el, el deterioro de los partidos y de la credibilidad de los partidos tradicionales como parte del sistema representativo presidencialista eh, ha sido sustituido por unos actores políticos que están haciendo política sin responsabilidad política, como grandes grupos de medios de comunicación grandes grupos económicos, jueces y fiscales que están haciendo protagonismo eh, político sobre casos particulares, eh, organizaciones no gubernamentales de carácter internacional que vienen a pescar en el río revuelto de nuestros intereses. Ese avance de los poderes fácticos de alguna manera está destrozando la institucionalidad y produciendo... Situaciones de hecho como la que sucedió en Brasil, por ejemplo, sí. donde prácticamente hubo un, un golpe de Estado parlamentario. Eh, ¿Esto que está pasando con la impopularidad de los presidentes está cambiando los esquemas o tendríamos que pensar en nuevos esquemas democráticos, los partidos en un proceso de deterioro, surgimiento de candidatos independientes? ¿Usted lo vivió incluso muy cerca todo eso? Sí, yo diría que lo que hay que hacer es. Aunque aunque este es un tema muy debatido, nosotros tenemos que ir hacia un sistema semi parlamentario, sí. no parlamentario al estilo inglés o al estilo eh, español, pero sí parlamentario o semi parlamentario al estilo francés quinta república, de que haya un presidente elegido por voto directo, pero que además tenga un, un cierto control del parlamento, porque nos estamos eh, estamos en un presidencialismo. Los presidentes hoy día eh, es de los pocos países donde queda el presidencialismo puro uh -huh. en América Latina. Son presidentes que eh, son como monarcas, que mandan en todas partes y no se les obedece ninguna. Nos quedamos con lo peor del presidencialismo eh, norteamericano y sin ninguna de sus ventajas. Y no tenemos los beneficios de un parlamentarismo como podría ser solución de crisis, sí. eh, la posibilidad de que haya bancadas organizadas, unos en el gobierno, otros de la oposición, que haya una especie de ayuno del clientelismo, que es lo que utilizan los gobiernos para conseguir apoyos. Yo creo que sería el cambio más importante. Por ahí. Eh, este, a ver, otro asunto que le quiero plantear de, de Colombia. Eh, como sea... Colombia en los últimos años logró terminar con una guerra de 50 años. En los últimos años su presidente ganó el premio Nobel y este domingo pasado tuvo un proceso que podríamos decir que en general fue pacífico. Y viene un proceso electoral que pinta por la misma tónica. Está brincando Colombia a otra etapa ahora sí. Usted vivió una, trató de hacer la paz a pesar de momentos tan difíciles. Pero ahora ya se dio. ¿Dónde está Colombia hoy? Es decir, todos los presidentes que hemos sido de este país en los últimos años hemos tratado de buena fe de abrir, esp abrir espacios de paz. Por eso yo no entiendo la actitud de algunos de, de mis colegas que se han distanciado precisamente del presidente Santos porque él, a él le funcionó el proceso de paz. Sería muy egoísta nuestra parte que porque no nos funciona a nosotros le quitáramos el respaldo como se lo han quitado, yo se lo estoy dando a los esfuerzos del presidente Santos que están dando sus frutos. Ahora, lo que pasa, Javier, es que aquí hay dos concepciones de la paz enfrentadas. Para unos sectores de la sociedad, la paz era el desarme de los 15 mil miembros de las FARC, su desmovilización, su entrega, es decir, su inmovilización como, como amenaza militar. Pero para otros, entre los cuales me incluyo, esa es la paz negativa, que es la ausencia de fusiles. Pero si este país no cambia las condiciones objetivas en las cuales se desarrolló la violencia y se mantuvo el conflicto armado, pues vamos a volver en 10 años a lo que teníamos. Tal vez no sean las FARC o los que estaban en las FARC pero si usted mira, por ejemplo, el número de municipios donde de alguna manera está resucitando formas de violencia armada, pues es muy preocupante que esos municipios tienen como característica común la falta de vías, el, el, la presencia de cultivos ilícitos, es decir, los mismos factores que de alguna manera se pretendían conjurar, con lo cual lo que quiero decir para terminar es que si este país no se ocupa del posconflicto y de crear unas nuevas condiciones de reconciliación entre los colombianos, simple y sencillamente lo que hemos hecho es eh, cerrar un capítulo y abrir otro capítulo en el conflicto armado. ¿Quién va a ganar las elecciones en mayo para presidente Pero de este eso país? Sí, que es una buena pregunta. <laughs> es difícil porque el, el país se eh, está llegando a una una polarización sí. más social que ideológica que a mí me preocupa. Yo quisiera que la campaña y apenas está empezando pues girara alrededor de, de, de programas inclusive de diferencias ideológicas que las hay aquí hay un centro derecha hay un centro progresista pero si dejamos que esto termine una confrontación social pues vamos a tener muchas dificultades tuvo que lidiar con los medios de comunicación cuando fue presidente señor peso a nadie nadie se ha librado de, de los medios de comunicación parece que eso es mundial verdad claro ahora <laughs> Pues mucho respeto por los medios de comunicación eh, y hacer algunas eh, observaciones de orden simplemente en mi condición de víctima, como por <laughs> ejemplo que uno quisiera que los medios eh, se autorregularan. Hay algunos medios que realmente se han propasado en, en sus funciones y en sus contenidos, ¿no? Pero forman parte de la democracia, sí, inclusive claro. con sus defectos. Ahora, realmente los verdaderos enemigos de los medios de comunicación ya no somos los políticos, son las redes, que de alguna manera están destrozando los ratings, las pautas de publicidad y están creando una especie de democracia informativa subterránea, que es donde por lo menos se están moviendo los jóvenes. Mis hijos, por ejemplo, no leen eh, el, el periódico, periódico ni ven el, los noticieros, ellos están alimentados a través de las redes y en, en media hora se enteran mucho más rápido que uno. Uh -huh. A ver, este hay una frase que en México se repitió mucho, pero resulta que usted fue el primero que la dijo, uh -huh. que fue, México se puede colombianizar. Uh -huh. Yo recuerdo, fue usted la dijo en México. Sí, además. y me cayeron encima el procurador para abajo. Sí, lo recuerdo, sí, pero... sí. Habiendo, a ver, ¿en qué, que... en, qué, ¿en qué pensaba en ese momento? Es que yo estaba viendo en ese momento que México no estaba, eh, no estaba ausente de lo que le pudiera pasar, lo que le estaba pasando en ese momento a Colombia. Y estamos hablando de la Colombia de los finales, comienzos de los 90. Sí. En ese momento Colombia tenía frentes guerrilleros, tenía paramilitares, los paramilitares estaban aliados con los narcotraficantes. Todos estaban aliados contra el Estado, comenzaron a matar jueces, a matar policías, a perseguir la institucionalidad. Eso no era un problema de lucha contra el narcotráfico, era una, un problema de defensa del Estado de Derecho. Y yo dije, México se está colombianizando. No lo dije en un sentido peyorativo. Claro, no, ustedes no tenían guerrillas, pero tenían dos mil policías locales, que eran peores que las guerrillas, con el debido respeto. No, 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 no. Bueno. Reconocido también allá adentro. No, los estados de México eran estados federales, aquí por lo menos había un control, aquí había una policía nacional, había un ejército que tenía una, una capacidad de despliegue a nivel nacional muy rápido. Entonces, las circunstancias podían haber matices, pero en el fondo era lo mismo, era una amenaza contra el Estado de Derecho. Ahora, yo lo decía en el sentido de que no se dejaran meter en el modelo Colombia en los años 80, pero que hicieran un esfuerzo por meterse en el modelo que aquí en Colombia nos permitió avanzar sustantivamente en la lucha contra el narcotráfico, aprobando medidas como la extinción del dominio, el aumento de penas, eh, las tradiciones, etcétera, que eran mecanismos un poco drásticos, pero que le permitían al Estado defenderse. Uh -huh. ¿No le reclamaron? Me reclamaron mucho, pero creo que finalmente podría volver hoy y pasar una facturita, <laughs> ¿no? Por la sí. ventanilla. Y decir, que de, conste. De, de que en ese momento lo que yo estaba diciendo era algo aledero. Sí, no me equivoqué. Eh, ¿Cómo lidiar con Donald Trump? Colombia tiene muy buena relación con Estados Unidos. Eh, Yo creo que a esta altura es casi mejor que nosotros. Creo ¿sí? que hoy día no tiene nadie buena relación con Trump, ni siquiera la señora. Pero <laughs> la mayor amenaza que tiene hoy día América Latina, y esto no lo digo con un sentido chauvinista, es el señor Trump. Y no solamente por lo que está haciendo, sino porque lo que está haciendo lo había dicho, había dicho que lo iba a hacer. Sí, claro, nunca, Entonces, no, mire, no. antes uno, pues ahí manejaba los gobiernos demócratas o republicanos uno le ponía énfasis a los derechos humanos el otro le gustaba la lucha contra el terrorismo de alguna manera estábamos en una agenda no en la mejor agenda de los Estados Unidos estábamos por allá en el puesto doce o catorce después de todas las guerras en que se meten los Estados Unidos pero era manejable pero es que hoy día la agenda de Trump es es la agenda contraria a lo que es la agenda de América Latina empecemos. Los migrantes, está sacando a los migrantes. El tema del muro de México no es un muro que vaya a vivir a México con los Estados Unidos, va a vivir a América Latina con los Estados Unidos. El tema del cambio climático: sí. si hay alguna región afectada por el cambio climático, es el Caribe latinoamericano y las zonas del Caribe a las cuales se les ha duplicado los huracanes. Y, y, y los movimientos sísmicos en, la área, en el área andina como consecuencia del calentamiento global. Es que por ningún lado salimos y ahora aumentó los aranceles y se bajó la alianza del Pacífico. Es decir, en, 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 en poco tiempo el modelo autista de, de Trump, pues simple y sencillamente nos va a obligar a mirar a los aliados que nosotros deberíamos mirar. Primero mirarnos a nosotros mismos. Es increíble que todavía estemos pensando nosotros en, en quién nos soluciona los problemas cuando nuestro comercio intrarregional apenas es del 20%. Podríamos crecer mucho en el comercio intrarregional. Podríamos hacer una alianza con el Sur, no el Pacífico como tal, sino el Sur Sur. Este, tenemos posibilidad de hacer alianza con los BRICS. Tenemos posibilidades de entrar a esos eh, fenómenos que se están dando en el Asia. Y nosotros seguimos esperando a que Trump siga destituyendo funcionarios que, que es lo último que ha hecho, que porque hablaron bien de que las cosas podían ir distinto, como sí, a Tillerson. Sí, claro. Bueno, señor, el, el, el nuevo secretario de Estado, por Dios, nos, nos agarramos de los asientos. Y para no hablar de la, la CIA, pues, que lleva ahí un, un costal de torturas en su moral. Claro. de tal manera que no es nada eh, promisorio lo que nos espera con el señor Trump este, nos ha dado varias trumpadas en, en, de, y si no llega, llega un año escaso gobierno. A ver, déjeme plantearle dos, dos asuntos finales, eh, presidente. Primero, eh, el mundo se va al centro, se va a la centroizquierda, se va al centro de, se va al centro derecho, derecha. Estamos, como diría. Este, el economista en el fin de las ideologías o entramos de plano en un pragmatismo en donde todo se vale. Yo diría que estamos en el peor de los mundos que es la ideología de las no ideologías, que es el reino del pragmatismo, que es colocar al ciudadano frente a sus necesidades elementales, la necesidad de comer, la necesidad de tener salud. La necesidad de educar a sus hijos o de tener un techo y reducir la, la política y las alternativas políticas simple y sencillamente a la expresión política de esas necesidades. Yo creo que la ideologización no se debe confundir con, la, eh, con, con, con un, un, un recurso retórico. Es eh, ofrecerle alternativas a la gente. Yo creo que eso es lo que no le está ofreciendo el mundo hoy día a los jóvenes. Les puede ofrecer, como dice el presidente Mujica, que nosotros tenemos dos papas en América Latina, son Papa Francisco y el Papa Mujica en Uruguay, les, les, al, al joven hay que ofrecerle felicidad. Y esa felicidad no consiste en que pueda ir a los supermercados, esa felicidad consiste en la posibilidad que tenga de elegir y que tenga alternativas. Uh -huh. Y no le estamos ofreciendo las alternativas. Eso no tiene nada que ver con tener o no ideología, sino con el hecho de hacer una reflexión sobre cuál es el sentido, el sentido de la política hoy día. Uh -huh. este, ¿Cómo se ve México desde, desde aquí y desde usted? Nosotros tenemos cierta autoridad para hablar de México, porque este es el sitio donde se cantan las mejores rancheras en el mundo. <laughs> y lo digo no con presunción, sino ¿De porque adveres? realmente los últimos concursos de mariachi los han ganado, <laughs> o por lo menos han estado conjuntos colombianos. Además, los personajes más queridos en Colombia, en, en cuanto a personajes simpáticos y folclóricos, pues son eh, el Chavo del Ocho, son todos los programas de humor. Aquí tenemos eh, un culto a la, a la, al humor mexicano total y eso nace, y esta es una pequeña digresión histórica, sí. de que en la época en que el analfabetismo en Bogotá y en Colombia era del 60, el 70% así. 60, 50 años, aquí lo que se veían eran las películas mexicanas porque no había, la gente no, no sabía leer los subtítulos. Entonces vivíamos un reino feliz porque nuestro imperio era México, no era los <laughs> ¿Qué Estados Unidos. <cosa>, ¿no? <laughs> Ahora, dicho eso, yo creo que aquí hay un sentimiento muy favorable al, al tema mexicano, al, al margen de todos los los episodios pues de orden público y los carteles y todo eso. Ahí en la base colombiana existe una fuerte simpatía por dos países, diría yo, por México y por España en ese orden. Sí, claro. Bueno, de España ahí venimos varios, ¿verdad? Como dicen, si varios países venimos de ahí, menos Brasil. De ahí venimos varios, pero acuérdese la frase, no sé si es de Monterroso, cuando llegó Cortés y Montezuma, eh, pues salió a darle un recibimiento, porque le dan todos los mexicanos a los que llegamos allá y le dijo Cortés un poco imperialmente venimos a hablaros de Dios y de la civilización y Montezuma le dijo está bien, ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? ¿Qué <laughs> ¿Qué está quieren buena saber? esa ¿qué quieren saber? Nosotros los que los descubrimos a ellos, no al contrario sí. ¿no? Presidente Samper, muchas gracias que estuvo aquí en Canal 11 a con Javier. nosotros bueno estuvimos en su oficina pero que nos recibió a Canal 11 Bueno, un placer recibirlos acá y bienvenidos a a México y que vio México. Sí. Bueno, tenemos además colombianos queridísimos que se fueron para allá, entre otros a Gabriel García Márquez, ¿no? Gabo, sí, Gao se, se sentía mitad colombiano, mitad mexicano, mexicano. también Álvaro Mutis. Se en... lloró mucho, como usted lo sabe, las muerte, la muerte de estos dos personajes en el país. Mucho. Que eran los personajes muy, muy reconocidos sí. acá, muy reconocidos. Bueno, y de alguna manera, Gao y sus sus obras son una expresión de de, de Macondo y, sí, y de, de México aquí, ¿no? claro. tenemos eso es lo más impresionante de esta región y lo pongo como un punto final, en Europa son 34 naciones que están tratando de, de ser una sola para sí. integrarse nosotros somos una sola nación hablamos la misma lengua tenemos las mismas identidades, los mismos problemas por eso esta es una zona de paz en el mundo no tenemos conflictos étnicos conflictos religiosos tenemos que aprovechar esta condición de América Latina, de ser un oasis de paz, para ver si logramos integrarnos. La integración no es hacia arriba, sino entre nosotros. Muchas gracias, presidente. Javier, muchas, muchas gracias. Gracias. Okay. gracias. Muchas gracias. Bien. Gracias a usted.